Buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Un choque entre pipa y un tren provoca el cierre de autopista a Reynosa. Retiran 3 juegos mecánicos en la Expo Guadalupe tras accidente. Aprueban la construcción de departamentos en la Loma Larga. Explosión en Altos Hornos de México deja a 11 trabajadores heridos en Monclova, Coahuila. Policías de Estados Unidos apuntan con una pistola a una mujer con su bebé tras irrumpir el departamento equivocado. Vamos al pronóstico del tiempo con mi compañera Yuli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente jueves para todos. Es momento de un avance del pronóstico del tiempo. Amanecimos con temperatura bastante fresca en el transcurso de esta mañana, 17 a 18 grados centígrados. Para esta tarde irán ascenso el termómetro hasta llegar a los 29 a 30 grados. Un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando para esta jornada. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 20 grados centígrados. No hay probabilidad de lluvia y la humedad en el ambiente de 27%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Julie. Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos directo con la información local. Mi compañero Marcial Pasarón tiene más detalles. Adelante, Marcial, buen día. Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenos días. Nos encontramos en el centro de la ciudad de Monterrey, la calle de Colón y Pino Suárez, el primer cuadro de esta ciudad. Bueno, desde aquí te voy a informar que en el municipio de Cadereyta hubo una fuerte movilización de bomberos, Protección Civil de Cadereyta, Protección Civil de Nuevo León, hasta el kilómetro 44 de la carretera Reynosa. En este lugar, cerca de la refinería de Pemex, el ferrocarril impacta una unidad, un tráiler, una pipa, cuyo conductor intentó ganarle el paso a esa altura de la carretera. El fuerte impacto hizo que la pipa se incendiara y provocara que cayeran cables de alta tensión en ese lugar. Las maniobras contra incendio iniciaron alrededor de las 5 de la mañana y todavía alrededor de las 6, 6 y media se encontraban trabajando en este lugar. Este impacto, este accidente, provocó la caída de cables de alta tensión y dejó sin luz varias colonias, como son la colonia Los Encinos, Bellavista, Valle del Roble, Praderas de Cadereyta, Jerónimo Treviño y Santa Lucía. Ya personal de la Comisión Federal de Electricidad y también personal de seguridad de ahí de Pemex, de la refinería, se encuentran trabajando ya en este lugar para restablecer la energía eléctrica a todos estos vecinos que quedaron sin luz. También quiero señalarte que hasta el momento no se ha reportado si el conductor de la pipa que se incendió resultó con algunas lesiones, pero vamos a estar al pendiente de esta información que, te repito, ocurrió en el municipio de Cadereyta alrededor de las 5 de la mañana. También en este municipio, pasando a otra información, elementos del Instituto Nacional de Migración, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Municipal llegaron hasta un hotel que se encuentra en el centro de este municipio y rescataron a 40 migrantes que fueron abandonados en este hotel, en varias habitaciones. Los elementos de estas instituciones, bueno, los retiran del hotel y los trasladan a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para, pues, van a valorar su situación aquí en el país. Brenda, bueno, y por último te vamos a mostrar, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo para mostrarte cómo amanece la ciudad de Monterrey en este momento con basura, como tú observas, basura aquí sobre las banquetas, los contenedores llenos de desperdicios. Bueno, vamos a esperar que Servicios Públicos, pues, se acerque a este lugar y retire toda esta basura, que, te repito, así amanece la ciudad de Monterrey a esta hora de la mañana. Brenda, esta es la información desde aquí, desde el centro de la ciudad de Monterrey. Muchísimas gracias, Marcial. Y bueno, retomando el tema de la basura, ahí en el centro de la ciudad de Monterrey y en otros puntos, hay que recordar que en muchas ocasiones las autoridades se ven rebasados también por los malos hábitos de nosotros los ciudadanos. Así que lo invito, por favor, si usted ve que alguien está tirando basura o simplemente usted lleva algo de basura en sus manos, no la tire en cualquier lado, busque un contenedor o llévela hasta su casa y tírela en el lugar correspondiente. De nosotros depende que la ciudad se mantenga limpia. Recuérdelo. Ahora sí, vamos a cambiar de tema completamente, y es que la Fiscalía General de Justicia confirmó que la comerciante de 74 años, encontrada muerta en su negocio el domingo en Guadalupe, fue asesinada con un arma blanca.
Médicos legistas determinaron que María Tomasa López Rojas, conocida entre sus vecinos como Tomasita, falleció a consecuencias de heridas punzocortantes penetrantes en el cuello. Según una fuente policial, el robo es la principal línea de investigación que siguen los elementos ministeriales. Agregó que ya se tienen avances concretos que pudieran llevar a esclarecer este asesinato. En el municipio de Guadalupe, pues ya las autoridades indicaron que al menos 3 juegos mecánicos fueron retirados tras el accidente ocurrido en una de las atracciones llamada Teleférico. Por su parte, Protección Civil continúa con la inspección en la feria. El municipio señaló que en las próximas horas se iniciará un dictamen metalúrgico para que nuevamente se haga una revisión a través de un consultor externo avalado por el gobierno del estado. Aunque la expoferia seguirá operando, la única área que se mantendrá suspendida es la de los juegos mecánicos. Ponga atención si usted se vacunó con AstraZeneca o tiene la intención de vacunarse con AstraZeneca. El plazo para las personas que requieren la segunda dosis de este fármaco está a punto de vencerse. En la capital del estado se aplicó la vacuna de este antígeno a la población de 30 a 39 años, al igual que a otros sectores de la población en diferentes municipios, y ha surgido la duda sobre el tiempo de espera necesario para la segunda dosis. La jornada de aplicación de estas dosis comenzó allá por el 11 de agosto, hace 11 semanas, y en total son 77 días, por lo que el municipio estaría en el momento límite para completar el esquema de vacunación y que esta vacuna siga siendo efectiva. Más de 1,000 departamentos serían construidos a lo largo de la avenida Lázaro Cárdenas a la altura del Cerro de la Loma Larga en el municipio de San Pedro Garza García, entre los fraccionamientos La Diana y Los Arcángeles. Luego de que fuera aprobado este proyecto urbanístico durante la sesión de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en el municipio, se aprobó la solicitud de autorización del proyecto y de rasantes que abarcaría, además de departamentos, comercios y otros servicios. Un particular ingresó la solicitud el pasado 30 de septiembre de 2019 y con esta aprobación podría construir una vivienda por cada 50 metros del terreno, por lo que tiene derecho a construir 2,202 viviendas, pero el proyecto solo contempla 1,300 departamentos. Empresarios de Nuevo León empiezan ya a recuperar la confianza para invertir en el estado, dado que el 31% de las empresas manufactureras, socias de la CAINTRA, realizaron alguna inversión ya sea en maquinaria, equipo o construcción durante el mes de septiembre. De acuerdo con la encuesta de expectativas económicas realizada por la CAINTRA, dicho porcentaje no se presentaba desde julio de 2019. La agrupación empresarial señaló que la cifra presentada durante septiembre destaca ahora por ser un porcentaje no presentado desde hace casi 2 años, además de superar al promedio del 30% que se había registrado previo a esa fecha. Y vámonos ahora a otras cuestiones, y es que Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amara Nuevo León, visitó de sorpresa, sin avisar, el zoológico de La Pastora. A través de sus redes sociales, la esposa de Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, informó que acudió para ver el estado en que se encuentran los animales. Esto ya no puede seguir así, así lo escribió en un post de Facebook. El pasado mes de septiembre, Samuel García aseguró que durante su administración habrá un cambio radical en este sitio. Mi esposa es animalista, que siempre está al pendiente de los animales mal cuidados o maltratados. Es inhumano las jaulas, las ratas, los pobres elefantes, el increíble maltrato que han tenido. El 4 de octubre, precisamente, La Pastora tendrá otra realidad. No puede seguir como está, dijo Samuel García anteriormente. Vámonos a información nacional, y es que la Fiscalía General de la República aseguró que la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin por la trama de sobornos en el caso Odebrecht se trató de un acto espontáneo por parte del exdirector de Pemex, cuyos dichos calificó de libres y voluntarios. El Ministerio Público de la Federación desestimó cualquier posibilidad de haber forzado a Lozoya a cambio de beneficios y también rechazó que durante su detención en España y posterior traslado a México se le haya sugerido realizar el escrito en el que acusó de actos de corrupción a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, así como a una decena más de actores políticos de primer nivel como el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, entre otros.
El juez que preside el caso contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fijó como fecha tentativa para el comienzo del juicio contra García Luna el 24 de octubre de 2022, día en el que arrancará la selección del jurado. El abogado o el juzgado Brian Cogan también ofreció otras dos fechas tentativas para enero de 2023, en caso de que las partes soliciten más tiempo para preparar el proceso, cuya duración estimada sería de 8 semanas. En la vista a la que acudió García Luna, acusado por narcotráfico, la defensa del exsecretario de Seguridad argumentó que hay más de 1 millón de documentos que revisar, además de una cantidad importante de audios. El Instituto Nacional Electoral ya notificó a 12.000 personas y organizaciones que podrán salir a las calles para recabar firmas para someter a votación la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que hasta hoy bastaría con que cada una logre 230 firmas para que proceda este ejercicio. En entrevista con Milenio, la encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva y de Prerrogativas de Partidos Políticos del INE, Claudia Urbina, reveló que ya aprobaron a los primeros 12.000 interesados y que finalmente los registros superaron los 24.000 casos. Con el cierre de la lista nominal de electores, el INE concluyó que se deberán reunir 2.758.227 firmas para continuar con el proceso y someter a votación el 27 de marzo si el presidente de la República debe dejar su cargo de manera anticipada o puede continuar con su sexenio hasta el 2024. Una explosión ocurrida en la línea de tira de laminación en caliente de la planta de Altos Hornos de México dejó a 11 trabajadores lesionados, esto en Monclova, Coahuila. La empresa detalló en un comunicado a través de Twitter que la noche del martes 26 de octubre se registró un flamazo que fue controlado por los cuerpos de emergencia. Pero debido a que a las 10:30 horas del miércoles se produjo una fuga de aceite de proceso de una tubería presurizada mientras se realizaban trabajos en el motor, se produjo otro flamazo que dejó a 11 trabajadores heridos. Pese a las lesiones, todos los empleados se encuentran estables y bajo observación. Dos de ellos se encuentran graves, pero estables, debido a las quemaduras generadas por las llamas. Vamos al pronóstico del tiempo con mi compañera Yuli Castillo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada y los próximos días, porque se vienen cambios muy importantes en cuestión de temperaturas. La máxima alcanzando 29 grados centígrados para esta jornada, mínima de 20 grados, no hay probabilidad de lluvia, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando, la humedad en el ambiente de 27%. Para el día de mañana viernes también prepárese con algún suétercito ligero en el transcurso de la mañana, porque estaremos amaneciendo con temperatura fresca entre los 15 a 16 grados centígrados. Ya por la tarde otra vez sale el solecito, un cielo despejado, la máxima de 27, mínima de 19 grados centígrados. Y para el día sábado, le recuerdo que antes de dormir, atrase su reloj una hora, porque se viene todo el cambio de horario también para el día domingo, día de Halloween. Y si ya se está preguntando cómo van a estar las temperaturas y condiciones, le comento, no hay probabilidad de lluvia hasta el momento, un cielo con completamente despejado, por la tarde calurosa, 29 a 30 grados centígrados, ya en el transcurso de la noche nuevamente habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 20 a 21 grados Celsius. Para la próxima semana también le adelanto, el día lunes un cielo parcialmente nublado empieza poco a poco a incrementar la probabilidad de precipitación, la temperatura por la tarde de 28, mínima de 22 grados centígrados, y para el día martes estas mismas condiciones, la temperatura por la tarde alcanzando 27 grados y la mínima en el transcurso de la noche entre los 20 a los 21 grados centígrados. En información nacional le comento lo más relevante que está sucediendo. Ya el sistema frontal número 6 de la temporada va a estar desplazándose por toda la península de Yucatán. Es por eso mismo que para Cancún, Mérida y también para Tuxtla Gutiérrez tenemos pronóstico de lluvia y muy elevado, con rachas de viento superando los 80 kilómetros por hora, las temperaturas por la tarde de 32 a 33 grados centígrados. Pero la masa de aire que venía impulsando este sistema frontal
frontal es lo que está trayendo el descenso en las temperaturas para todo el norte, el noreste, el noroeste, el centro del territorio nacional. Como lo estamos viendo para Tijuana, un cielo despejado, las temperaturas por la tarde alcanzando los 28 grados, mínima de 20 grados centígrados. Continúa el ambiente bastante fresco para Chihuahua, 14 grados en el transcurso de esta noche, máxima de 24, ya para Mazatlán un cielo completamente soleado, la temperatura por la tarde de 32, mínima de 26 grados centígrados, para Guadalajara un cielo parcialmente nublado, 18 con 29 grados centígrados, en el territorio tejano un cielo completamente despejado, las temperaturas en el transcurso de esta tarde de 24 a 32 grados centígrados, que nuevamente para El Paso, Texas, hay ambiente fresco en el transcurso de esta noche, prepárese, 15 a 16 grados centígrados, para McAllen con 20, en Reynosa un cielo soleado, 31 con 20 grados centígrados, y para el municipio de Celaya, ambiente fresco nuevamente en las mañanas y también por las noches, entre 17 a 18 grados y la máxima alcanzando 27 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves. Muchísimas gracias, Julie. Y ahora vamos a cambiar de información muy interesante a propósito. Y es que mi compañera Nayeli entrevistó al doctor Hugo Salvador Hernández Nieto, quien es pediatra y neonatólogo. ¿Qué tal? Continuamos en Ciber TV y ahora estamos de este lado del estudio para una entrevista que es realmente y sumamente importante. Para eso estamos con el doctor neonatólogo, precisamente Hugo Hernández. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Pues vamos a abordar que es un tema precisamente que ha causado mucha conmoción en la mayoría de la población, sobre todo en las mujeres, en las familias, en las parejas, que pues piensan concebir un hijo y tienen problemas. Es precisamente el mes de octubre, el mes de la concientización para las personas que perdieron un bebé prematuro o bien durante la gestación. Y para eso queremos abordar esta pregunta. La mayoría de los casos, ¿por qué ocurren estos problemas en los bebés? Claro, mira, a final de cuentas, como cualquier problema médico, muchas veces no se va a poder encontrar una razón, pero siempre mientras tengas un mejor control prenatal, mientras acudas oportunamente con tu ginecólogo a realizar los primeros estudios, los primeros ultrasonidos, siempre tú vas disminuyendo riesgos, ¿verdad? Claro, hay cosas que jamás vas a poder como controlar, la edad de la mamá, la edad del papá, si tú tienes una enfermedad desde antes de embarazarte, diabetes, hipertensión, problemas reumatológicos, hereditarios. Pero una persona sana en lo general, si tú tienes un buen control prenatal, seguramente puedes disminuir muchísimo tener un problema en tu gestación. Esas pueden ser algunas causas, por ejemplo, pero en una persona normal puede ser, por ejemplo, el estrés también, mala alimentación. ¿Qué otras causas pueden ser? Claro, muchas veces ni siquiera saber que estás embarazada y tú puedes seguir llevando un ritmo de vida, tomando, fumando, teniendo una dieta muy mala, ejercicios extenuantes. Obvio, es importante sospechar que tienes un embarazo para desde en ese momento ajustar tu vida a esta etapa nueva que seguramente vas a tener que realizar cambios, ¿verdad? ¿Cuál es la principal causa de la pérdida de gestación en una mujer? La verdad es que como principal no podemos encapsular una sola, son muchísimas, pero sin duda los malos hábitos, el mal control en tu embarazo, enfermedades preexistentes, sin duda sería como en un resumen las principales causas de una mujer para poder tener un mal pronóstico en su embarazo. ¿Cuál es el sentir de una madre que está pasando este tipo de, pues, de problemas, digamos también cuando se le puede adelantar, así se le dice, ¿verdad?, al bebé prematuro? ¿Cómo es el sentir de esta mujer? No, pues son procesos de duelo intensos, ¿verdad? Dicen los psiquiatras, los psicólogos, que no hay peor pérdida que la de un hijo. Y no necesita ser un hijo de 8, 10, 20 años. El simple hecho de tener un producto en tu útero, un producto de tu gestación, el sentir psicológico de esa mamá es el mismo que si tuviera un niño ya de un hijo de 30 años. Ahora, aparte también de los neonatólogos, precisamente en ayuda, el profesional puede ser también, lo mencionaba, un psicólogo, psicóloga también, ¿verdad? Sí, hay una subespecialidad en estas ramas que se llama tanatología, que se encarga de esto, de cómo acompañar de la mejor manera a la mamá que está pasando por un proceso difícil en su embarazo, en un niño que nació y que falleció por algún problema médico,
etcétera, etcétera. Está tan estudiado esto que si tú te asesoras bien, seguramente puedes tener una mejor evolución y pronóstico en este proceso, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué posibilidad hay de que la mujer se quiera volver a embarazar y pueda tener algún riesgo en un futuro? Es bajo relativamente porque la mayoría de los problemas en la gestación no son de carácter hereditario, son cosas que ocurren, se mezclan muchos factores y sucede en esa situación. Y la gran mayoría, podríamos decir hasta un 80%, se vuelven a embarazar y seguramente va a ser una historia totalmente difícil. Ok, distinta. Entonces realmente es un mito eso que dicen, mi mamá tuvo problemas, yo también puedo tener. Sí, totalmente. Ahora, si somos más específicos en alguna enfermedad que tú estás presentando, pues con anterioridad platicar con tu perinatólogo, que es ese ginecólogo que se especializa en embarazos de alto riesgo, y seguramente se toma como el tema muy preciso, pero en la gran mayoría sí es mito, porque la gran mayoría no se va a repetir la historia. Perfecto. ¿Y qué consejos le daría a todas las mujeres que nos están sintonizando en este momento, que está pensando precisamente en concebir un hijo y pues trate de evitar los problemas durante la gestación y aún así que tenga probabilidad, digamos, de alto riesgo durante el embarazo y pues sepa también que puede ser un bebé prematuro? Pues obviamente mejorar tu estilo de vida. Si estás buscando un embarazo, tienes que tomar ácido fólico con 3 meses de anticipación. Es básico eso. Creo que cualquier ginecólogo es lo que recomienda. No hacer las cosas a lo loco, vamos a hacerlo planeado. Oye, ya estás en 32, 34 años, cuidado, ya empieza a estar el área límite donde empieza a ser un embarazo mucho más complejo, asesórate. Creo que la base de todo es la prevención. Y prevención no solo es ir con anticipación al médico, es cambia tu estilo de vida, haz ejercicio, come bien, baja de peso. Trátate problemas hormonales, problemas en tu sistema inmunológico y todo eso disminuye los riesgos muchísimo. Perfecto, doctor. Nosotros no acabaríamos con tanto tema precisamente en esto del mes de la concientización. Todas las personas que nos están sintonizando y que tienen pensado tener un bebé, bueno, tome estos consejos del doctor Hugo Hernández en cuenta. Doctor, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Nosotros continuamos con más aquí en Ciber TV. Muchísimas gracias, Nayeli. Muy interesante información. Si usted es mamá o está esperando ser madre, pues buscar seguir al pie de la letra estos consejos. Vamos a cambiar de información. Vámonos a información del mundo. Y es que el japonés Sunao Tsuboi, sobreviviente a la bomba atómica de Hiroshima, falleció el pasado domingo a los 96 años de edad. Así lo informó la familia de uno de los hibakusha y activistas antinucleares más conocidos del país. Tsuboi murió el pasado 24 de octubre en un hospital de Hiroshima en el suroeste de Japón. La causa de su muerte fue una arritmia cardíaca provocada por la anemia, así lo informó Nihon Hinankyu, del Grupo Nacional de Sobrevivientes que él presidió hasta su muerte. Descansa en paz. Vámonos a otra información y fíjense los casos de poca ética y policial, de cómo se están manejando las malas prácticas y suceden en todos lados, incluso en Estados Unidos. Vea esto. Policías estadounidenses que buscaban a un sospechoso de asesinato allá en Florida llamaron a la puerta equivocada en una torre de departamentos y apuntaron con una pistola a una mujer con su bebé. Keida Staples, de 22 años, estaba durmiendo una siesta con su hijo de 3 meses, un bebecito, cuando oficiales de la policía llamaron a su puerta y le ordenaron que saliera. «Sabemos que está allí», dijeron los agentes. «Abrí la puerta de un tirón y nos empujaron a mí y a mi bebé. Nos apuntaban con una pistola, gritando, «Hay un arma a medio metro de su cara». Al cabo de unos minutos, uno de los hombres que se encontraba en el pasillo cuestionó sobre el número de departamento y al darse cuenta que era el número equivocado, salieron corriendo. Así lo explicó la mujer. ¡Qué imprudencia tan más grande! Yo se andaba metiendo una demanda. ¡Qué barbaridad! Vámonos hasta Sudamérica, precisamente hasta Bolivia, y es que la iglesia allá en este país frenó el aborto de una pequeñita. Más detalles con Guadalupe Mijangos. La iglesia católica en Bolivia frenó el aborto de una niña de 11 años de edad que quedó embarazada luego de haber sido violentada por el padre de su padrastro. La menor estaba internada en un servicio de salud en espera de poder acceder a uno de los tipos de aborto que están permitidos en ese país, cuando el embarazo es fruto de una violación, un estupro o producto de una relación incestuosa.
Durante 10 meses, la niña tuvo que convivir y sufrió el abuso del hombre de 61 años en una localidad de Santa Cruz, mientras que su madre y su padrastro trabajaban en La Paz. Los medios de comunicación locales que cubrieron el hecho de que iba a producirse el aborto fue lo que puso en alerta a la Iglesia Católica, que ofreció pagar una mensualidad a la familia de la jovencita para que no interrumpiera su embarazo, de acuerdo con uno de los policías investigadores a cargo del caso. Cabe mencionar que los grupos Pro Vida se apoyan en el hecho de que la niña tiene 5 meses de gestación superior a las 13 semanas que se consideran como referencia para la práctica de abortos legales. Guadalupe Mijangos, Ciber TV Noticias Monterrey. Definitivamente es un tema que causa bastante controversia. Y queremos saber su opinión a través de nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros y nos dé su opinión al respecto. Vamos a cambiar de tema ahora a Estados Unidos. Y es que, pues, la política de entrar a lugares cerrados con tapabocas o cubrebocas, pues, prácticamente aplica para cualquier tipo de lugares, incluidos los centros religiosos. Y este sacerdote le había ordenado a un feligrés que abandonara la iglesia por no llevar una mascarilla y proteger no solamente a él, sino también a los demás de un riesgo de contagio. Este hombre se negó y, así como lo ve, encaró al párroco ocasionando una riña. Así, la información publicada en redes sociales, pues este polémico caso se registró en la iglesia St. Francis Cabrini Parish de la ciudad de Tacoma, allá en Washington. Durante el video se observa que el sacerdote de la iglesia apunta hacia un hombre que viste de camiseta azul. A pesar de que no se distingue lo que dice el cura, el sujeto pues se levanta y enojado increpa al sacerdote y empieza a acercarse al sacerdote del recinto religioso, y como consecuencia el hombre comienza a arremeter. Minutos después, los empujones y golpes contra el hombre sin cubrebocas iniciaron una pelea campal entre los feligreses de la iglesia. ¡Qué desafortunado evento! Así lo ve. Hay que ponernos el cubrebocas, independientemente de dónde ande, hay que protegernos no solo a uno, sino al resto de la gente que está alrededor nuestro. Vámonos a cosas más agradables, y es que mi compañera Carla Homocigo nos tiene lo más relevante de las redes sociales. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente jueves. Ya se va sintiendo poco a poco el fin de semana, y qué mejor manera que celebrar este jueves con esos videos que son tendencias en las redes sociales. Y comenzamos con el siguiente video que definitivamente a más de uno nos sorprendió. Le voy a platicar que Kristen Song es una mesera de Hooters que reveló la cantidad de dólares que gana en propinas. Fue a través de un video de TikTok como la joven dio a conocer que en la sucursal de Carolina del Sur ha logrado reunir, se lo voy a platicar en pesos, más de 25,000 pesos solo en propinas. Aseguró que martes, sábado y domingo son los días que recibe más propinas, señalando que sus turnos varían de 4 a 6 horas diarias. El video tiene más de 240 mil reproducciones, y en los comentarios se leen críticas también en contra del restaurante, que paga un mínimo de $2.13 por hora a sus empleados. Ahí podemos ver que la chica está rodeada de un chorro de dinero, de dólares, y pues manifestó que gana esa cantidad. Dígame usted cuánto gana usted en el trabajo por lo que está haciendo. Y vamos a cambiar de tema, y nos vamos ahora con este video de una pelea épica. O sea, si usted no lo ve, no lo va a creer. Le comento que durante una pelea en una playa de Río de Janeiro, un hombre utilizó a un cocodrilo, adivine, como arma de defensa. En el video que se viralizó en Twitter, se puede observar cómo dos hombres persiguen a otro que trae al reptil en la mano y todos caen al suelo. Al levantarse, toma el cocodrilo y comienza a acercarlo peligrosamente hacia los hombres que lo persiguen, y estos pues huyen del animal. Se desconoce qué fue lo que originó la pelea y cómo terminó, pero pues no cabe duda que fue una pelea muy rara. Pero no la voy a platicar más y vamos a ver este clip. ¡Qué locura! Y ya para terminar, les voy a mostrar el siguiente video que sucedió en la Ciudad de México y que definitivamente no tenemos un buen sabor de boca. Le comento que comerciantes en la Ciudad de México agredieron con golpes y patadas a una servidora pública capitalina. La pelea se originó cuando la funcionaria le solicitó a los vendedores ambulantes que se retiraran de la Alameda y de Bellas Artes, debido a que no tenían permiso para vender ahí. Los comerciantes en bola comenzaron a golpear y empujar a la servidora pública. Aunque estaba acompañada por policías,
Estos trataron de protegerla, pues sin tener mucho éxito, ¿verdad? Trascendió que anteriormente estos mismos comerciantes ya habían agredido a otros funcionarios del gobierno. Pero vamos a ver aquí el video. Ya, póngale. Aquí se pasa de verga. Ya, ya. Híjole, pues muy lamentables las acciones que sucedieron allá en la Ciudad de México. Pues estos fueron los videos que son tendencias en las redes sociales el día de hoy jueves y quiero aprovechar para invitarlo a que nos siga ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube como Ciber TV Noticias. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta mañana. Muchísimas gracias, Carla. Y ahora vamos a cambiar de información. Hay que ver qué es lo que va a suceder en los deportes. Hay que preparar las palomitas, las papitas, o si bien usted ya se preparó y ya compró sus boletitos de Rayados contra el América para esta gran final. ¿Qué hubo? ¿Cómo va a estar la cosa? Rafla. Rafa, platícanos. Rafla. Gracias, Brenda. Nos acomodamos que vamos con información de los deportes. Hoy hay final, hoy se juega un partido importantísimo en el Gigante de Acero. Los Rayados del Monterrey, que entrenaron el día de ayer en las instalaciones del Barrial, tienen una nueva oportunidad de consagrarse como el mejor de la zona de CONCACAF al enfrentar al conjunto de las Águilas del América. El partido es esta noche a las 9, donde Monterrey buscará su quinta estrella. Ojalá que lo pueda conseguir el equipo de Javier el Vasco Aguirre, porque no han tenido buenos partidos en sus últimos 4 duelos de liga, los ha perdido, así que Monterrey tratará de salir de la mala racha, logrando un título al campeonato de la Conca Champions. Si todo permanece empatado, habrá prórroga, y si continúa todavía el marcador empatado, se abriría la tanda de penales. Y bueno, pues Monterrey entrenó por la mañana en el BBVA, centro de entrenamiento en el Barrial, y después, bueno, pues hubo día de medios y todo lo que ha acontecido en cuanto a este encuentro. Así que aquí les dejamos este partido. Monterrey y América disputan la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, 9 de la noche, estadio BBVA. Ahí la copa, vean qué bonita copa. Será para uno de los dos equipos, dos de los equipos más ganadores de este trofeo, se estarán viendo las caras. Y bueno, pues habló Charly Rodríguez en el día de medios. ¿Qué fue lo que dijo el jugador del Monterrey? Vamos a escucharlo. Creo que confiar en nuestro trabajo, confiar en nuestro fútbol, si bien no esa racha que tú dices de 3 partidos muy importantes para nosotros que conseguimos, mostramos un buen fútbol, pero al final nosotros como equipo siempre tratamos de superar el rendimiento de cada partido, ir mejorando, ir aumentándolo. Claro está que son diferentes cada partido, pero bueno, al final es la confianza que tenemos entre nosotros, entre cada compañero, en lo que hacemos previo a los partidos, así que estamos listos con las ganas de que llegue el partido y bueno, hacer un gran partido para la afición, que se lo debemos, para nosotros que también nos lo debemos, y culminarlo con un triunfo. Sí, es un título diferente el que ahora nos jugamos. Bueno, verlo como esa motivación, ¿no? Que ahora estamos en casa. Claro está que ellos, bueno, los que jugaron esa final van a tener esa espinita aún y se la van a querer sacar ahora con esta final. Pero bueno, nosotros estando en casa, creo que bueno, las finales que se han jugado aquí han sido grandes finales y esperamos el día de mañana hacer un gran encuentro, poder al final que la gente lo disfrute junto con nosotros con un triunfo. Así que bueno, listos para mañana y con la motivación más que a tope. ¿Y cómo va a jugar el equipo de los Rayados del Monterrey? Este será el 11 que manda al terreno de juego Javier el Vasco Aguirre, ya con la ausencia, sabemos, de Héctor Moreno y también por ahí Dubán Vergara, que no
estaría listo para este encuentro. Esteban Andrada en la portería, Estefan Medina como lateral por derecha, en la defensa central haciendo mancuerna César Montes junto con Sebastián Vegas, por el lado izquierdo Eric Aguirre, en la contención Celso Ortiz, interior por izquierda Ponchito González, por derecha Charlie Rodríguez. Estos son los tres volantes. Como extremos, Gallardo por izquierda, Maxi Mesa por derecha y en el eje del ataque Rogelio Funes Mori. Y bueno, pues el América también entrenó el día de ayer y lo hizo en el Gigante de Acero, el reconocimiento de cancha, parte del protocolo de la CONCACAF, y es que pues tienen que entrenar una noche previa al partido el equipo visitante en el terreno de juego donde se realizará el partido, y así lo hizo el equipo de Cuapa, las Águilas del América, con este uniforme de entrenamiento en color verde, sí, no amarillo con azul, ni los colores tradicionales, color verde. Hicieron ahí trabajo pues físico, algo nada más de estirar los músculos, algún trabajo relajado, después hicieron algo de interescuadras, simplemente para pues reafirmar lo que podría ser el 11 para el equipo de Santiago Solari, que son los favoritos, hay que decirlo, para quedarse con el título. Están jugando bien al fútbol, llevan pues el primer lugar en la Liga MX, están en un plan ascendente y son favoritos para este encuentro, aunque sabemos que en una final todo puede suceder. ¿Qué fue lo que se habló después del día de medios también por parte de las Águilas del América? Habló Henry Martín y precisamente comenta sobre aquellos detractores del América que dicen, pues sí gana, pero pues no convence, no nos gusta. Escuchemos al delantero americanista. Y yo te voy a responder sin ser grosero, sin nada. A nosotros no nos importa lo que ustedes piensen, nos importa ganar los partidos. Nos importa demostrarlo en la cancha y eso para nosotros es espectacular. Tener los puntos que tenemos, hablando en liga, y estamos donde estamos ahora en la final. Eso es espectacular para nosotros. Y bueno, pues, ¿cuál es la alineación que presentaría el América para esta noche? Con Guillermo Ochoa en la portería, que vive un momento espectacular. Paco Memo como lateral por derecha, Jorge Sánchez, Emma Aguilera, Silva como centrales, Luis Fuentes por izquierda, Pedro Aquino como contención, Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo en el medio campo, Sebastián Córdoba como media punta y dos atacantes, Roger Martínez y Henry Martín. Este sería el 11 que presenten las Águilas del América, que tuvieron apoyo de la afición azul crema, y es que pues hay muchos americanistas por todos lados, y acá en la ciudad de Monterrey, aunque la mayoría son Tigres o Rayados, existen aficionados de la América y se dieron cita para estar en el hotel apoyando al equipo. Estaban ahí alrededor de 200, 300 personas esperando que llegaran de este entrenamiento para llegar al hotel y cantarles, ovacionarlos, y pues rompieron la valla de seguridad y se abalanzaron con los jugadores, que los saludaban a lo lejos, y los jugadores pues para atrás para meterse al hotel y ser resguardados. Vamos a ver cómo fue lo que se vivió en estos momentos previos. ¿Y el COVID? Pues traían algunos cubrebocas, pero otros andaban así a la buena de Dios, sin cubrebocas y nada. Y pues es que
pues era complicado contener a toda esta cantidad de aficionados americanistas que le fueron a llevar serenata a la América al hotel de concentración, aquí cerquita en San Pedro, en la parte oriente del municipio. Así que, pues, todo está listo para que el día de hoy por la noche salga un campeón. Ojalá que sean los Rayados del Monterrey, por el bien de la gente y por el bien de la ciudad sobre todo. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Síganos en nuestras redes sociales porque vamos a tener detalle a detalle, minuto a minuto, todo lo que sucede previo, durante y después de esta gran final de la Conca Champions. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Rafa. Ahora sí hay que estar muy atentos a los resultados de este gran partido que se va a realizar allá en el Estadio en Guadalupe. Ahora vamos a información de los espectáculos con mi compañero Alfonso Pérez. Información de los espectáculos en esta mañana de jueves, casi viernes, y nosotros llegamos con arte e información de los famosos. Oiga, tenemos mucha información y arrancamos con información local, y es que estas mujeres que estamos viendo aquí a mi espalda llegaron a la Sultana del Norte para promocionar su inesperado tour. Esta próxima gira que inicia el siguiente 6 de noviembre y que llegará a nuestra ciudad el 26 de noviembre. Pandora y las Flans, bueno, pues como le digo, estuvieron haciendo acto de presencia, promoción aquí en la Sultana del Norte, estuvieron en diferentes medios de comunicación, pero también ayer por la tarde estuvieron ofreciendo una rueda de prensa donde estuvimos presentes, por supuesto, platicando con ellas, escuchándolas, pues compartir esta emoción que les da el pisar por primera vez en una gira, ¿ok? En una gira, porque pues, justamente estamos viendo imágenes de cuando en el 2010 las Pandora invitaron a las Flans para una canción. Bueno, esa fue una invitación especial, pero eso dicen que justamente en 2010, pues después de esa presentación dijeron, oigan, qué bonitas nos escuchamos todas juntas, vamos a hacer una gira, y bueno, pues 10 años después o casi 11 años después, llega este sueño, inesperado tour, llega el próximo 26 de noviembre la Sultana del Norte. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Nos platicaron mucho y también nos cantaron un poco. Estamos muy contentas, estamos muy entusiasmadas, estamos excitadas, estamos listas para empezarles a decir que la vida sigue. El resultado ustedes lo van a ver, porque de verdad tantas horas de hacer algo con tanto empeño, con tanta responsabilidad, el resultado a fuerza tiene que ser bueno. Es que la rivalidad nunca existió, que si decíamos que si no, mira, mientras se hablara, todo bien. Los tiempos de Dios son perfectos y se tenía que hacer esta fusión ahorita. No, entonces Ivonne como que de repente se planteó que era demasiado viaje ya para ella y entonces dijo, me bajo de este tren. Mil y una noches que pasé, mil una noche contigo, mil una noche. La luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar. Mira, aquí tengo a toda la gente, canta y canta, señora. Bueno, el próximo 26 de noviembre llegan a la Sultana del Norte. Vamos a cambiar de información. Oiga, platiquemos del cantante y del líder de la banda Maroon 5, Adam Levine. Y es que le platico que justamente el día de ayer, este cantante que estamos viendo aquí en pantalla se hizo viral, pero no por una buena causa. Y es que resulta que recientemente, durante una presentación que estaban teniendo allá en los Estados Unidos, pues ya sabe que de repente en los conciertos hay fanáticas que se emocionan y de repente brincan al escenario y logran llegar hasta los cantantes, los cuales, bueno, tienen diferentes reacciones. Algunos amables, otros de repente como que les vale y otros la verdad rechazan. Y este fue el caso de Adam, quien el día de ayer en este video que ahorita le vamos a mostrar, bueno, se ve donde una chica se sube, él está cantando, voltea y le hace cara, la verdad, como de asco. Y se quita, se hace a un lado, a la chica la bajan y bueno, pues esta imagen, la verdad, ha generado bastante controversia y bastante, pues, comentarios negativos justamente al intérprete. Después de esto, tuvo que dar una disculpa el cantante a través de sus redes sociales diciendo... Bueno, ¿sabe qué? No lo voy a decir que está diciendo. Primero vamos a ver el video de justamente cómo le hace, pues, como esta mala cara, lo cual lo tiene en el ojo del huracán. Bueno, ahí está, justamente estamos viendo parte de este video, pero después de ello y que se hizo viral y que le tupieron en redes sociales, Adam estuvo compartiendo en su cuenta de Instagram una pequeña disculpa donde sé que quería hablar del tema, que esta reacción o que esta acción se había tomado mal por parte del público. Dice, es que yo estaba concentrado en el escenario cuando de repente me llega y mi reacción fue de que me asusté. Saben, es lo primero que de repente uno reacciona, me asusté, me hice a un lado y bueno, solamente quiero dejar claro que los seguidores son lo más importante para nosotros porque
que por ellos. Existimos y también quiero aclarar que los seguidores no son menos que nosotros ni están en un nivel más abajo que nosotros. Esas fueron las palabras que dijo el cantante de la banda Maroon 5, que como le menciono, bueno, con disculpa o disculpa, ya sabemos cómo es esto del mundo del espectáculo, se lo estaban acabando ayer a través de las redes sociales. Bueno, pues así la cosa. Y cambiando a cosas más agradables, quien no se porta así, quien siempre ha sido un tipazo, mire, están gritando aquí en cabina porque son fans, es el actor Tom Hanks, una leyenda, la verdad, del mundo de Hollywood. Y es que el actor estaba ayer en las playas de Santa Mónica, ahí por su casa, donde salió temprana hora para ejercitarse, y que se topa con una pareja que se estaba casando, dos chicas que se estaban casando. Y la verdad es que a Tom Hanks ya le encantó eso de andarse metiendo en las bodas, porque incluso hace unos meses atrás le pasó lo mismo también en un famoso parque allá en la ciudad de Nueva York, en Central Park, se me había olvidado el nombre, en Central Park, estaba en Nueva York cuando también se topó una sesión de fotos de una pareja de novios y se acercó, se metió a la foto, se puso a platicar con toda la gente que estaba ahí, pues de los invitados, y se tomó fotografía, al final los felicitó. Ayer también en Santa Mónica ocurrió lo mismo, como lo menciono, estaban estas dos chicas. Ahorita si vemos ahí el video, estaban estas dos chicas que, bueno, pues se estaban casando. Ahí me la falló un poco porque vio justamente a la novia y dijo, aquí me falta el novio. No, pues es otra chica. ¡Ay, caray! Aquí está ella, que no sé qué. Bueno, ella estuvo felicitando. Mire, ahí estamos viendo parte del video. Escuchemos un poco. Ahí está justamente esta pareja, Diciembre y Taisha, es el nombre de estas dos mujeres quienes, bueno, contrajeron el matrimonio y estaban en esta sesión de fotos ahí en la playa con todos sus invitados, y que llega un invitado especial como lo fue el tremendo Tom Hanks. Bien, por él. Bueno, es la información de los espectáculos en esta mañana de jueves. Yo regreso más adelante con más información de los famosos. ¿Qué tal que llegas a la boda y de repente de la nada, órale, Tom Hanks? Si llegara Brad Pitt, sí me iba de la boda. Solo es un decir. En fin, ya nos vamos. Tengo un excelente jueves, casi casi fin de semana, como le gusta decirle, o nos gusta decirle a algunos, viernes chiquito. Tengo un excelente viernes chiquito y le invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales, Ciber TV Digital, a través de YouTube, también guión bajo Ciber TV en Instagram, en Ciber TV también en Facebook, ahí nos puede dejar todos sus comentarios, puede seguir todas nuestras transmisiones en vivo, @ Ciber TV Noticias 1, ahí nos puede dejar sus comentarios, comentar todas las notas, y ya le comentaba, puede seguirnos también a través de Instagram, y pues bueno, o también ver toda la información en cibertvnoticiasmonterrey.com. Ahí lo tiene para que vaya muy bien conectado a todos nosotros. Y recuerde que, muy importante, si ya se nos andaba olvidando, muchachas, hay que atrasar el reloj, ¿eh? Vamos a ganarle una hora al día, al menos el domingo. Atrasamos el reloj, ya se acaba el horario de verano, entramos a este horario normal. El domingo 31 de octubre, para que no se le vaya a hacer temprano. Eso es lo bueno de ese día, de esta dinámica. Se nos hace temprano. El domingo 31 de octubre, para que no se le olvide. Nos vemos. Mi nombre es Brenda Cavazos. Lo veo el día de mañana.